padre. Yo soy judía, pero creo en la religión católica. Y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo, pero soy menor de edad y mis padres no me lo permiten. Mira, yo te voy a decir una cosa que te va a dar mucha alegría. Yo, y lo he aprendido de este hijo mío, lo he aprendido. Tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús, Jesús de Nazaret, de tu raza. Y el segundo, María Santísima, Virgen y Madre, madre de ese hebreo y madre mía y madre tuya. ¿Va bien así? Y después te digo que seas muy buena con tus papás, que tengas paciencia, que reces. No muestres ningún gesto de insurrección. ¿Está claro? Sí, padre. Y el Señor de Nazaret, Jesús hebreo, Jesús rey de todos los corazones y de todas las voluntades, moverá a tus papás a dejarte tranquila y serena seguir el camino que ya tienes escondido en el alma, esa vita abscondita cum Christo in Deo. ¿Eh? Sí, padre. Sí. Quiere mucho a tus papás. ¿De acuerdo? Sí, padre. Y mientras tanto, ve aprendiendo la doctrina de Jesucristo y reza. Reza, hija mía. Tu bautismo de deseo ya lo tienes. Reza. Y jamás una palabra de crítica de tus papás. Porque eso está muy claro. Has de amarlos con toda el alma y mostrarlo con los hechos. ¿De acuerdo? Sí, padre. Buena hija serás de Cristo si eres buena hija de tus papás. Gracias. A ver. Aquí salen muchas cosas a relucir. Vamos a ver. Estamos en familia.